Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private y bueno, estamos una vez más en este caso con P2021 con información interesante ya que en poquitas horas vamos a tener estos dos Clubs cool selección que veis en portada, uno de ellos va a ser evidentemente la Atalanta y también vamos a tener a, como veis, el Nápoles, ¿vale? Eh, con jugadores muy interesantes, la verdad que están bastante bien. Así que bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle, cada uno de los jugadores, 8 jugadores por cada equipo. Y como sabéis, bueno, pues vamos a ver las stats, que es habitual eh, que hacemos siempre ¿no? en, este, en este tipo de vídeos, eh, las stats a su máximo nivel de cada uno de los jugadores. Y así, bueno, pues tenéis más o menos una idea de las cajas que os pueden interesar en este caso, o, o las que os apetece tirar, o los jugadores que os apetecería conseguir. De esta manera, pues lo tenéis mucho más fácil ¿no? a la hora de decidirlo. Vamos a empezar en este caso por el Atalanta. Vamos a empezar por Malinowski, jugador ucraniano. En este caso tenemos un media punta que, como veis, de 85 llega a 91 de media. Destacando, como vemos, sobre todo su finalización en 85, una potencia de tiro de 99 que está muy bien. Un pase raso de 87, un pase bombeado de 89, balón parado de 93 y efecto de 91. Y luego, como vemos, un control del balón de 88, un regate de 86, una conservación de 89, una resistencia 88 y las habilidades del jugador. En este caso, tenemos un jugador de huecos con cañonero, tiro a larga distancia, disparo sin rotación, disparo descendente, ascendente y también pase en profundidad y también el pase bombeado. Estas serían las stats de este primer jugador en este caso que tendríamos. Vamos a poner el siguiente. En este caso, tenemos a Romero. Romero parte de 86 y acaba en 95 de media en su nivel máximo, 38 niveles. Eh, tenemos un defensa central que también puede jugar de lateral derecho, pero como vemos, le baja bastante la media, con lo cual no es una posición en la que le podemos sacar provecho, además tampoco es un jugador excesivamente veloz, así que bueno, la posición mejor para sacarle rendimiento a este jugador va a ser la de defensa central, evidentemente. 94 de media en este caso de cabeceo, 95 de salto, 93 de actitud defensiva, 93 de recuperación de balón y como vemos un 99 de agresividad. En su máximo nivel vemos que llega a 85 de velocidad y un 95 de contacto físico. Además de eso, 87 potencia de tiro, 88 de resistencia también y un 5 de regularidad. Un jugador con atacante extra, cortada cabeceador, despeje acrobático y como vemos también espíritu de lucha. Siguiente jugador tendríamos a Freuler. Eh, Freuler en este caso es un centrocampista que también puede jugar de medio centro ofensivo y media punta. También como vemos eh, baja bastante la media, es un centrocampista suizo. Eh, vamos a ver sobre todo su capacidad defensiva de 90, actitud defensiva 87 de 87, recuperación de balón y 91 de agresividad ya que es un centrocampista de corte defensivo con 97 de control de balón, eh, 88 de potencia de tiro, 90 de pase de raso y 87 de bombeado. Tiene una velocidad de 84 y una aceleración de 85 que no está mal para un centrocampista, como sabemos, 86 de contacto físico, 97 de resistencia que estaría muy bien y 6 de regularidad. Es un boss-to-boss boss de área a área, con pase al primer toque, picardía, delantero atrasado, interceptador y espíritu de lucha, como vemos. Vamos a por el siguiente jugador de Atalanta, tenemos a Hateborg, en este caso interior derecho, 92 de media en su nivel máximo jugador que también puede jugar de lateral derecho no no baja mucho la media ya que se queda en 90 está bien porque es un jugador que tiene capacidad de velocidad y también muchas de pase aunque defensivamente no es su punto fuerte vale es un jugador más en ese caso ofensivo no pero bueno está bastante bien puede, podemos completarlo también en esa posición como os digo y es un jugador que tiene 92 de compresión en general pero 93 de velocidad 91 de aceleración 88 de contacto físico 97 de resistencia 5 de regular Perdón, 5 de regularidad, luego vemos 88 de pase raso y 86 de bombeado. Además, un control de balón de 85, un regate de 85 también, y un salto de 87 y una agresividad de 90. Especialista en centros, con saque de banda largo, delantero atrasado y espíritu de lucha. Un jugador muy interesante también, como vemos, y que puede venir bien para reforzar el equipo. Siguiente jugador que tendríamos de Atalanta sería otro defensa central. En este caso estamos hablando eh, de un nombre difícil de pronunciar, eh, sería... Digim City, City, o algo así, no lo estoy diciendo correctamente, pido disculpas por ello, porque no, no es la pronunciación correcta, jugador albano, en este caso con 90 de cabeceo como vemos, 93 de salto, 90 de actitud defensiva y 91 de recuperación del balón y también 95 de agresividad. Vale, he hecho una mini prueba de audio porque no la había hecho al principio Así que bueno, ya la tengo hecha 87 de pase raso, 95 de contacto físico, 87 de resistencia Y 6 de regularidad Jugador con atacante extra, cortada, marcaje, de despejado, acrobático Y también, como vemos, espíritu de lucha Tenemos a Gosen, un interior derecho De 93 de media en su nivel máximo También, como vimos en el caso anterior Es un jugador que puede jugar de lateral izquierdo Un jugador con 88 de actitud ofensiva, 85 de finalización y 89 de potencia de tiro 85 de pase raso, 89 de pase bombeado, 95 de velocidad 91 de aceleración y 88 de contacto físico con un 96 de resistencia como vemos, un jugador con cabeceo y salto también, jugador de huecos, la verdad que es un jugador que está muy bien, como vemos también muy interesante en este caso Zapata sería el delantero que tendríamos, como vemos 93 de media, un delantero muy bueno, la verdad que sobre todo va destacar su contacto físico, como sabemos el Lancero colombiano del la Atalanta, en este caso con 93 de actitud ofensiva, 94 de finalización, 88 de potencia de tiro, un 85 de control del balón, 91 de cabeceo y 88 en este caso de salto. ¿no? Como vemos, un hombre de área con amago por detrás y giro, cabeceador, finalización acrobática. Como veis, también eh, remata al primer toque, pase sin mirar, picardiales, se la manga y espíritu de lucha. Muy bueno este jugador y la verdad que sería de los mejorcitos que tendríamos en este caso en la cajita del Atalanta. Y luego para acabar tendríamos a Illicit que vendría. Como machetado con 95 de media. En este caso, un jugador que puede jugar tanto de delantero centro como de segundo delantero. También de media punta, ¿vale? En esas posiciones no pierde eh, nada. En, como vemos, en este caso, como os decía. De media, no, no le baja nada. Sí, en las otras posiciones de ataque. Jugador que también es polivalente en las demás posiciones. Es un jugador que está muy bien en stack, como vemos, sobre todo en regate, ¿no? Tiene 99 de control del balón, 94 de regata y 98 de conservación. En ataque, muy bien también, porque tiene actitud ofensiva 94, 92 de finalización, 93 de potencia de tiro, un 3 de uso de pie malo y un 4 de la precisión de pie malo, que está muy bien también. Y luego, con respecto a pases, pase raso 91, 89 de bombeado, 91 un balón parado y un 90 de efecto y un 88 de contacto físico. La regularidad sería el punto débil porque le tienen 4. Es un jugador de huecos, como vemos con bicicleta, dos toques, cañonero. Eh, Marsellesa, también tiene disparos sin rotación del balón, disparos ascendentes, puela, pase en profundidad, centro con Rosca y especialista en penaltis. Tendríamos un muy buen jugador que, desde mi punto de vista, lo único que eh, podríamos digamos, ver eh, parte mala o parte negativa sería esa regularidad de 4. Bueno, vamos a ir viendo ahora, en este caso, los jugadores de Nápoles. ¿vale? Vamos a empezar a ver los jugadores de Nápoles, vamos a empezar de, de, de más bajo al más alto. En este caso, como hacemos siempre, ¿no? Como hemos hecho también con, con la caja de Atalanta. En este caso tenemos a Mario Ruiz, lateral izquierdo con 91 de media sin nivel máximo, destacando su potencia de tiro en 86, salto 90, agresividad 86, velocidad 90, aceleración 92, 88 de resistencia, 4 de regularidad y luego tiene una resistencia a las revisiones 2. Lateral ofensivo con pase cruzado y espíritu de lucha. Tendríamos a Babayoko, que es un medio centro ofensivo muy interesante, que está bastante bien, con 92 de media en su nivel máximo. Es un jugador que puede jugar de centrocampista, que le baja un poquito la media, como vemos, el jugador francés, en este caso de Nápoles. Como veis, con mucha potencia de tiro, pase arraso también, el control del balón ni regate y destaca sobre todo sus capacidades defensivas. no Cabece 85 y luego ya veríamos un salto de 90, una actitud de defensiva perdón de 86, recuperación del balón de 90, 97 de agresividad y en complexión. Velocidad está bastante bien siendo medio centro ofensivo con 84 de velocidad, 81 de aceleración, 94 de contacto físico, 91 de resistencia y 5 de regularidad. El destructor con picardía, marcaje, interceptador y también, como vemos, espíritu de lucha. Pasamos ahora al Chucky Lozano. Tendríamos un Chucky Lozano con 94 de media, que estaría muy bien, de 87 a 94. Jugador que puede jugar en ambas bandas, como sabéis, de segundo delantero y también de delantero centro. Media punta también, interior izquierdo y derecho. Aunque la posición en la que mejor rinde, en este caso, y más media alcanza, es la de extremo izquierdo. Jugador muy bueno, con 96 de velocidad y 97 de aceleración. Punto débil también, en este caso, en la regularidad, que se la han puesto en 4. Actitud ofensiva 87 y finalización 87, 95 de potencia de tiro. Y luego un regate, vemos que tiene 92 de control del balón, 97 de regate, 88 de conservación y 90 de equilibrio. Un jugador con este prolífico. En este caso también vemos que llega con dos toques a por detrás y giro. Eh, también tiene vaselina, eh, tiro a larga distancia, un montón de habilidades. Está muy bien el Chucky Lozano, es un jugador muy bueno. Y en este caso lo único que eh, punto en contra pues esa regularidad también de 4 que le han puesto. Tenemos un central muy bueno también en este caso que sería Manolas, ¿no? el central griego de eh, Nápoles, un jugador muy bueno con mucha velocidad y vamos a ver sus habilidades. Llega a 94 de media, tiene defensa en este caso, cabeceo 92 y salto 93 que está muy bien, actitud defensiva 99 y la recuperación del balón en 96, una agresividad de 93 y luego en compresión 90 de velocidad. 87 la aceleración, 91 el contacto físico y 91 la resistencia y regularidad. Atacante extra, este jugador con cortada, cabezador, marcaje, interceptador, despeja acrobático, capitanía y también como vemos un espíritu de lucha. Buen jugador, como sabéis, es jugador en su tiempo ya de la Roma, ahora en Nápoles y, y bueno, es un defensa muy interesante, sería también eh, de las dos cajas, evidentemente, los jugadores que más pueden estar interesando serían los de Nápoles, sobre todo por los centrales que tiene, ¿no? Evidentemente. Y pasamos al jugador belga, en este caso delantero centro, que llegaría en esa posición, aunque también puede jugar de segundo delantero, extremo izquierdo y extremo derecho. En bandas pierde un poquito la media. Media punta también puede jugar y, e inclusive, se mantiene eh, en la media en su nivel máximo, 93 de media. Jugador belga, como decía, del Nápoles, tenemos a Mertens, ¿no? Mertens que vemos que tiene muy bien las stats en general, está bastante bien. Eh, todas las medias están muy bien, sobre todo como veis, su actitud ofensiva de 92, un 90 de finalización, un 86 de potencia de tiro, 94 control de balón, 93 de regate, 97 de conservación, 93 de equilibrio, y luego vemos que en velocidad 90, aceleración 94, ras 88, perdón, eh, 88 también el balón parado y 87 el efecto, ¿no? Y un 86 de resistencia, 6 de regularidad, con señuelo, dos toques, bueno, tiene... Un montón de habilidades también, es muy bueno este Mertens y bueno, es una carta también que puede interesar. Pues eso decía, desde mi punto de vista es mucho mejor, más interesante esta caja de Nápoles que la de la Atalanta, ¿no? Cieliski es un centrocampista rapidísimo, muy interesante también, que puede jugar también de media punta, interior, izquierdo y derecho, donde podemos sacarle su rendimiento también, evidentemente. Y es un jugador, como vemos, con actitud eh, defensiva de... ofensiva, perdón, de 85-91 de potencia de tiro y 3 de uso de pie malo y precisión, en pases, 96 de pase raso, 89 de bombeado y 86 de efecto. Regate, 94 de control del balón, 92 de regate y 91 de conservación. En velocidad 90, aceleración 90, como decía. Y luego 88 de resistencia. Es un jugador boss to boss de área a área y también con bastantes habilidades. ¿no? Que, como digo, elige es otro jugador muy interesante también de esta caja que puede venir muy bien. Otro centrocampista también que puede ser muy interesante sería Fabián Ruiz, con 96 de media en su nivel máximo, destacando esa actitud ofensiva de 88, 86 de finalización y 92 de potencia de tiro. 99 de control del balón, 91 de regate, 94 de conservación y 90 de equilibrio. Vemos también en pases ese 95 de pase raso, 91 de pase bombeado, 93 de efecto, 85 de velocidad, 87 de contacto físico, 88 de resistencia, un 6 de regularidad, que hace que sea un jugador muy interesante. Como vemos, con estilo juego organizador. Y luego habilidades de jugador como dos toques, base de esa, cañonero, tiro a larga distancia, disparo descendente. Pasa al primer toque, pasa en profundidad, picardía, interceptador. Y también espíritu de lucha. 96 de media. Sería un jugador muy completo, muy interesante también para poder intentar conseguirlo con esta caja de Nápoles. Y para acabar la caja del Nápoles, tenemos a Kulibali, ¿no? Defensa central brutal. Muy interesante. Eh, que puede venir muy bien para reforzar esa zaga defensiva, evidentemente. Como vemos, con 96 de media en su nivel máximo. Defensa central, como vemos, con 96 de cabeceo, 94 de salto, 94 de actitud defensiva, un 98 de recuperación de balón y un 95 de agresividad. presión 93, contacto físico 99, una resistencia 85 y un 5 de regularidad. Este jugador vendría con el Destructor, con cabeceo, marcaje, interceptador, capitanía y espíritu de lucha. Y bueno, como sabéis, eh, central senegalés, de Nápoles, y bueno, ya conocido por todos de sobra, evidentemente. Y que. Es uno de los mejores centrales que tendríamos. ¿no? Junto a Manolas, una pareja de centrales brutales, la verdad, los dos, por rapidez, eh, por contundencia, evidentemente. Y bueno, en este caso, yo creo que, como os decía, está muy bien la caja Atalanta, pero evidentemente, muchísimo mejor la de Nápoles. Con lo cual, ahora ya dependería un poco de vosotros, como siempre os digo, pues, qué es lo que os apetece más tirar, o a qué caja vais a ir y todo eso. Yo ya os he puesto los datos, la información para que tengáis vuestra propia opinión y decidáis, en este caso, a cuál de las dos cajas os interesa esta semana. Y si no os interesa ninguna, evidentemente, pues podéis ahorrar monedas para los players de Week que se vienen el jueves o para alguna de las otras cajas que irán viniendo más adelante. Bueno, pues hasta aquí esta información. Como siempre, si os ha gustado apoyar el canal de la todas las formas posibles que disponéis de ellas, como pues sabéis, ahí están y, <laughs> y como siempre, pues las tenéis a vuestro alcance para poder apoyar y, y bueno, pues que yo pueda seguir. Eh, trabajando con esto y trayendo este tipo de contenido para que de alguna forma pues os llegue toda esta información gracias a todos por verme gracias por estar ahí una vez más y como siempre nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto